Después de la Segunda Guerra Mundial me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber el por qué estamos en esta tierra, para saber qué es lo que debemos hacer, de dónde hemos venido y a dónde habremos de llegar. En la mitología magiar antigua, en la mitología egipcia, griega, la caldea, sumera, se habla del mundo subterráneo. He seguido las huellas antiguas para llegar a concretarme en el Ecuador, para abrir un nuevo camino, una nueva entrada. Pero conozco muchas otras en el Perú, en Bolivia, en el lago Titicaca, concretamente en Sacsayhuamán, el Cusco, y muchos otros lugares donde se puede descender. Pero hay que entrar a profundidades mayores para llegar realmente a lo que es el mundo subterráneo. Las entradas propiamente, Cueva de los Tallos, es apenas rasgar un poco el velo de ese mundo subterráneo. He conocido construcciones gigantescas en el mundo subterráneo. Grandes túneles y grandes salas perfectamente labradas, hechas por el hombre, con una gran cantidad de objetos que nos aclaran, que nos dan todo el pasado del hombre sobre la tierra. Quienes están con la verdad, quienes me han conocido a través de 12 años y saben que he golpeado las puertas una tras otras oficiales para ver si podemos en el Ecuador organizar una expedición seria con todas las garantías pertinentes del caso. Deben recordar que he recorrido todos los ministerios, he golpeado todas las puertas, he pedido ayuda para revelarle al Ecuador, a América y a la humanidad el grandioso pasado que tiene el hombre.